Somos, para empezar, la única ciudad de Canarias que tiene la distinción por la UNESCO de ser Ciudad Patrimonio Mundial de la Humanidad de España. Y no es una cuestión baladí. Dicen los profesionales del sector del turismo que el tener esta distinción te coloca en el panorama internacional, y por supuesto los entendidos dicen que somos lo mejor de la marca España fuera de nuestras fronteras, y por tanto la laguna da valor añadido a nuestra comunidad canaria. Entendemos evidentemente Canarias como un seguro de sol y playas, pero nosotros estamos convencidísimos de que en este gran tren del turismo en Canarias hay un vagón dedicado para nuestra ciudad. ¿Por qué? Pues porque somos patrimonio, somos historia, somos cultura, somos gastronomía, somos naturaleza y somos deporte. Y eso también son experiencias que los turistas están buscando, los viajeros están buscando, porque son experiencias completas. Desde que llegas a la ciudad de San Cristóbal de la Laguna, a 5 minutos puedes estar en el macizo de Anaga, en un monte que es reserva nada más y nada menos de la biosfera, ¿no? Y por tanto, al final, nosotros sabemos cuáles son nuestras fortalezas, nuestras potencialidades. Hemos estado 2 años a través del Grupo Ciudades Patrimonio Mundial de la Humanidad de España estudiando las realidades de nuestras ciudades. Y ahí la ciudad de San Cristóbal de la Laguna pues destaca. Destaca muy mucho, porque somos una alternativa a esas grandes playas que son maravillosas y que no tenemos nada que envidiar los laguneros y las laguneras, pero que también nosotros tenemos otras fortalezas, otras propuestas alternativas que son experiencias únicas y que, por supuesto, es la que estamos explotando. Totalmente compatible, ¿no? La oferta turística que hay en el sur no es la misma que se encuentra en el norte, y mucho menos en el área metropolitana. Pero lo que tenemos es que hemos aprendido a convivir, y eso nos da estructura, nos da fortaleza, y sobre todo, bueno, pues está intentándose entremezclar esas diferentes ofertas que hay en toda la isla, para que también nosotros podamos decir que la laguna necesita ese potencial viajero, ese potencial turista. Y no solamente lo necesita, sino que está dando buenos resultados a la ciudad. Y lo digo, por ejemplo, con el desempleo. La tasa de desempleo en los últimos años de San Cristóbal de la Laguna no solamente ha bajado, sino que en comparación con otros municipios es el que menos tasa de paro tiene. Por tanto, ahí hemos dado la clave. El equilibrio entre lo público y lo privado, escuchando muy mucho a los profesionales del sector, que nos ha dado estos grandes resultados. Hay un sector que es muy importante, que es el que se está dedicando a la gastronomía, la restauración, que nos está dando, pues digamos, cierto empaque, cierto respaldo también. Y al final es producto del todo, ¿no? Estas experiencias únicas, sazonadas con esa gastronomía, de poder tomar un plato típico o un plato de alta cocina, o bajar a la costa y degustar un pescado fresco con producto de nuestro país. Así que, por tanto, San Cristóbal de la Laguna no solamente está de moda, como dicen algunos, sino ha venido para también aportar ese granito de arena en el turismo de Canarias, y sobre todo para generar esa economía tan necesaria. Cierto es, pasear por nuestras calles, que son únicas, por cada rincón que te cuenta una historia, pues son, la verdad que es una experiencia maravillosa. No sé si enamora. Lo que sí sé, y lo puedo contrastar, es que todo aquel que visita la ciudad ya está pensando en volver. Y eso es lo que nosotros estamos buscando. Que esa experiencia sea magnífica, que se sientan como en casa, y sobre todo darle esa diferenciación que en otras partes se puede encontrar, pero que nosotros intentamos fortalecer. Tour España está haciendo que las 15 ciudades de España que tengan esa distinción de patrimonio podamos ser reconocidas a nivel internacional. Estamos hablando de Toronto, estamos hablando de México, estamos hablando de Canadá, Chicago, estamos hablando de países que están ahora mismo en auge. Y si nos vamos a Estados Unidos, por ejemplo, he nombrado estas ciudades, pero si nos venimos aquí a Europa, bueno, pues pronto tendremos que estar en Suecia, hemos estado en Noruega, vamos a estar en Berlín, y al final eso también es gracias a ese escudo que nos da Tour España. Pero por supuesto, y no lo puedo olvidar, nuestro, digamos, socio preferente, que es Paradores. Paradores, ahora mismo sabemos que hay 3 ciudades de las 15 que están todavía a esa espera de tener confirmación por parte del gobierno estatal de tener finalmente el ansiado parador. Son Tarragona, Baeza, conjuntamente con nosotros en San Cristóbal de la Laguna. Está todo en buena línea. Parece ser que el terreno, como se dice vulgarmente, está abonado, y esperemos recoger esos frutos lo antes posible. Y esto quiere decir que la laguna está en disposición de ofrecer, así lo hemos hecho, alternativas para albergar un parador. Ahí está lo que hemos propuesto sobre la mesa con la recuperación de la mesa mota. Tiene muy buenas sensaciones por parte de los técnicos, están avaladas esos informes que hemos hecho
llegar y esperemos que en los próximos días podamos decir que finalmente se impulsa el proyecto de este parador para nuestra ciudad. Tenemos muchas reuniones que hemos cerrado desde allá, desde Tenerife, con proyectos, con empresas que pues, bueno, nos resultan atractivas para aportar a nuestro municipio y también pues, las asambleas con Tour España, con paradores y con la propia Comisión de Turismo que preside nuestro alcalde Luis Geray Gutiérrez. Será el día, el último día que estamos nosotros aquí. Pues tenemos muchísima agenda y la verdad que bueno, venimos con ganas, venimos a trabajar y bueno, esa es la idea. Bueno, mi decreto se firmó el pasado 2 de enero, así que llevo pues 20 y pocos días. Hemos empezado con muchísimas ganas, hemos ya tenido el primer contacto con los alojamientos turísticos del municipio, que son nuestros hoteles. Hemos tenido solo 3 reuniones en principio y conociendo pues el sector, la realidad en el municipio de La Laguna y muy contentos con la información que nos transmitían los directores de los hoteles, que tenemos pues un cierre de 2023 con un 94% de ocupación y que se espera que en este 2024 sigamos en la misma senda, así que muy contentos. Nosotros es un turismo durante todo el año y así nos lo comunican pues los principales referentes y estamos pues muy contentos, es muy fácil trabajar de la mano con los alojamientos turísticos, ellos están por la labor de, oye, desde lo público y lo privado podemos hacer grandes cosas, que lo que nos interesa a nosotros es que este municipio crezca en riqueza, en empleo y que nuestro objetivo, lo tenemos claro, tanto el alcalde como yo, es atraer un turismo de calidad, un turismo con alta capacidad de gasto, que respete nuestro medio ambiente, que respete nuestro patrimonio, nuestra ciudad patrimonio y que respete pues a la gente de nuestra tierra. La Laguna no es solo casco histórico, La Laguna también es comarca nordeste, que tenemos una costa maravillosa con Punta del Hidalgo, Bajamar, que queremos centrarnos también en Bajamar, porque Bajamar, como bien sabe, fue el primer núcleo turístico que tuvo Tenerife y bueno, pues ahora mismo no es ni un cuarto, ni una cuarta parte de lo que llegó a ser y queremos centrarnos en Bajamar, tanto en Tejina con su gastronomía y sus tradiciones, Valle de Guerra igual, entonces pues queremos enfocarnos ahí y con el turismo de medio ambiente, de naturaleza, deportivo que nos ofrece pues nuestra Naga, nuestra reserva de la biosfera, ahí vamos a trabajar de la mano todas las administraciones para poner a La Laguna donde se merece.